Next, we have Victor from Somos Mayfair who will speak on immigrant voting rights. ¡Que viva papeles para todos! ¡Que viva la gente! ¡Que viva los trabajadores! ¡Que viva la mujer! Okay, mi nombre es Víctor Vázquez, organizador, miembro del Sí Se Puede Collective y también co-director de Somos Mayfair. Aquí tengo a los compañeros. Gustavo Flores, de Vecinos Activos con Somos Mayfair. Dilsa González, la organizadora con Somos Mayfair. Hijo, la organizadora. Okay, vamos, dale una bienvenida aquí a la Dilsa. All right, so un poquito sobre Somos Mayfair. Somos Mayfair organiza, es una organización para la gente, de la gente. Nacimos de MAXA y también somos, nuestro movimiento y misión es parte o es inspirado por la gente de Vietnam, de Cuba, de los derechos civiles, de los derechos del poder, para la justicia aquí en los Estados Unidos. Nuestra organización, nuestro enfoque es de tener el poder comunitario en el este de San José. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el poder de la gente y con soluciones de la gente para la gente. Nuestra misión es de organizar, de levantar los sueños de nuestros compañeros, de levantar sus metas y su liderazgo. Ahora, nosotros estamos aquí, democracia más fuerte, más profunda. Una democracia donde la gente tiene el poder de tomar decisiones en su comunidad, en sus viviendas, en sus trabajos. Y para hacer ese, y por ejemplo, nosotros en Somos Mayfair creemos, primero, que la crisis más importante también es de la vivienda. Y estamos organizando para pelear para eso, porque creemos que también estamos peleando por el derecho a votar. Y aquí tenemos a Dilsa y Gustavo que nos van a hablar sobre esas campañas. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos. Un aplauso a los amigos de CICE, papeles para todos. A ver, ¿dónde están los vecinos activos? Que no los veo. No los oigo a los vecinos activos. Como comenta mi compañero Víctor, dentro de Somos estamos trabajando en diferentes actividades, diferentes acciones que ayuden y que beneficien a nuestra comunidad, y principalmente una de ellas es la vivienda, por lo cual estoy aquí tomando el tiempo de explicarles. Nosotros nos encontramos trabajando con una iniciativa que se llama COPA, que vendría siendo la oportunidad para la comunidad de compra. Esa oportunidad, esa iniciativa nos ayuda a mantener el desplazamiento de la gente, para que la gente no tenga que salir de del condado, ya que los altos precios, las compañías como Google, como Apple, esas compañías están viniendo y haciendo que nos desplacen completamente con sus altos costos de renta, con sus altos costos de vida, por lo cual nosotros dentro de Vecinos Activos con Somos Mayfair estamos organizándonos para que se apruebe lo que es COPA, para tratar de ayudar a la gente, a toda la gente que vive, que tiene bajos recursos y puedan tener la oportunidad de comprar su propia casa. Así es que por favor, les vamos a pedir a todos que tengan atención y que si escuchan por ahí COPA, se unan. Si quieren más información, por ahí están los vecinos activos que les van a tomar su información. E igual dentro de COPA también tenemos otra acción, la cual les va a explicar mi compañera Dilsa. Se la paso. Gracias, Gustavo. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que están aquí el día de hoy. Es un gran día para demostrar fuerza y lo hemos hecho. Como dijo Gustavo, ¿verdad? Nos están desplazando, nos están corriendo, nos están sacando de nuestras casas, de nuestra tierra. Y nos están haciendo a estas las personas minorías, a nuestras personas hispanas, latinos, afroamericanos, negros, que estamos allá afuera, que saben que no nos han dado el derecho de poder ser representados y de poder votar. Cada que yo he ido a una junta, he escuchado, yo estoy aquí representando a nuestros votantes. Es una cachetada que nos dan cuando nos dicen que nosotros no tenemos ese derecho de votar. Por eso, porque para mí, para mi comunidad, y sé que para todos nosotros, como le escuché hace un momento, el tener el derecho de votar no es una necesidad, es nuestro derecho. Lo tenemos que tomar, y si no es a las buenas, tenemos que hacer lucha, tenemos que hacer ruido, porque Gustavo me recordó temprano en la mañana, ningún acto de cambio que hemos hecho para ganar poder se ha hecho por la paz.
Hemos tenido que salir y pelear. Nuestra historia lo representa. Nuestra historia ha representado que hemos sido discriminados por leyes y por pólizas racistas que nomás nos quieren tener oprimidos. Ya es tiempo de decir basta. Basta de que nos sigan oprimiendo, basta de que nuestra voz no cuente, basta de ser silenciados. Es tiempo de tomar nuestra voz y pedir el voto del derecho para todos sin importar nuestra documentación. Damos millones de dólares a esta ciudad en taxis, damos culturalmente, gastronómicamente, se dan, dicen que son somos una ciudad con varias comunidades. Que lo demuestren dándonos nuestro derecho, el derecho de votar y de poder pelear y poder tener derecho en esas pólizas que nos afectan a nosotros y van a afectar a nuestros hijos en un futuro. Párense con nosotros, peleen con nosotros y digamos sí al derecho al voto para todos. Gracias y que tengan bonito día. Y parte de esto de la póliza de copa no nomás es para comprar viviendas. En adición, nosotros creemos que en Mayfair podemos construir un sistema de casas cooperativas para la comunidad, que sea controlado por la comunidad, y de ahí los negocios cooperativos después, y de ahí vamos a controlar los recursos de nuestra comunidad y hacer la revolución que queremos en nuestro propio vecindad. Esa es nuestra meta. So I might need to do, we might need to do a quick summary in English, but the passion is different. Somos Mayfair, we're working on two policies. One is COPA. We believe that we must have the right, the first right, to buy our own properties instead of foreign investors, instead of corporations. And we want to do that to start building a cooperative housing in our neighborhood that also feeds into a cooperative business in East San Jose and Mayfair. Mayfair should be the capital of cooperatives in the whole West Coast, and it's going to happen. And Dilsa, quick summary. My summary, here goes. Hopefully it's a summary, right? So once again, we are here in this beautiful day to show our force and to show how united we are. It is time to make sure that our city council understands that they have to allow us to give us the right to vote. We have given so much to this city. When we pay taxes, we pay millions of taxes. We have given our language, our culture, and our food. We have brought it to the city. They have glorified themselves saying that we are a community, a city full of diversity within our communities. But it's time that they recognize that that diversity needs their rights to vote. Regardless of our documentation, they need to give us that respect. Because every time I have shown up to some of these meetings, they remind me. They remind us that they are there for their voters, meaning that we don't have a right of voice. And today, Gustavo, remind me, when we have one real, honest, truthful, and permanent solutions, it was not because we asked nicely. It's because we unite, we organize, and we fight for what we got. So I'm asking all of you today to unite, organize, and fight with us and ensure that we get voting rights for all. On May 17th, right here is gonna have a study session to learn and to listen if we want to be that city that passed voting rights for all. Come here, join us in our press conference at 5 p.m. because we can't do it by ourselves. We need all of us, and we can't do it just one day. We need to do it every day. Enough is enough. They can't have us oppressed anymore. Oppressed by their racism policies and laws that just keep us underground. And we are that seed that we're gonna wake up. We already are. So I hope to see you all there. Los espero este 17 de mayo a las 5 de la tarde aquí afuera en un estudio de sesión que van a hacer para ver si queremos o no queremos ser esa ciudad que va a ser la primera en la historia en pasar el voto para todos. Y no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer unidos y con fuerzas. So, únanse, organicemos y hagamos acción. Gracias. Bueno, vamos a pedirles a todos, somos comunidad, así es que como comunidad les voy a gritar, únete, únete a la lucha, únete, únete, únete a la lucha, únete, únete, únete a la lucha, únete. Gracias.